Corría el año 1977. Yo peinaba una melena y Bruno tenía el pelo de color cobrizo. Yo estaba en la mili ya. Estaba en la mili ya. Y va a Atari y lanza su primera consola doméstica. Atari VCS 2600. Una consola elegante de la que os vamos a contar un montón de cosas en el tío Bruno, ¿no? Acabados en madera. Y de metal esto. Madera, amigos. Madera, como los muebles bar de los padres. Ya no se hacen interruptores como los de antes. Ya no se hacen palancas, ya no hay palancas. Ya no, dale, Igor, dale. Está vivo. Una consola con joystick y un solo botón. Ya no se hacen palancas con un botón. Es que dan ganas de besarlo, de quererlo. Mira qué falta de precisión, qué mugre. Qué botón, amigos. Qué cartuchos. Qué cartuchos, qué ilustraciones. La señora Pac-Man. Señores con bigotes saltando en la jungla. Esto es magia. Los juegos ya han envejecido ahí de aquella manera. Sí, esto es lo mejor que os podíamos contar. Ahora que Bruno os cuente su intro y vamos a ver mucho más sobre Atari en el tío Bruno. ¡Vamos! He envejecido peor que el Atari 2600. Bueno, pues finalmente he convencido a Bruno para hablar de Atari, porque esta consola tiene un hueco especial en mi corazoncito. Mi primera consola, que no era mía, era de mis tíos. Y yo fui ahí con mi abuelo a comprar juegos a Simago. Yo jugué a Night Driver con el mando este, que era una ruedecita. Y yo creo que mi primer recuerdo de videojuegos es Atari Combat en esta máquina. La del frontal de madera, que mola muchísimo y que tiene una historia, yo qué sé, truculenta. Es elegante, ¿eh? A ver, es elegante, es un tarugo de máquina. Supongo que la mayor parte de ella estará vacía, porque luego el rediseño 2600 Junior, como podéis ver, es sensiblemente más pequeño y moderno. Pero ya no hay madera. Y ya no hay madera ni hay nada. Pero bueno, venga, vamos con 2600, que salió en Estados Unidos en el 77, pero a España no llegó hasta el 80. Y que inicialmente no iba a ser consola de cartuchos, pero Atari, después de ver la Fairchild Channel F, decidió meter ahí sus cartuchillos y dejar la mitad de los controles pues en el frontal de la consola. Como veis, no solo encendido y apagado, sino selección de televisión en color, en blanco y negro, reset y selección dentro del juego. Espectaculares puertos de conexión en la parte trasera de Atari. Bueno, el cable que veis por aquí de conexión de antena, que esto ya no se lleva, los más jóvenes no sabréis lo que es, está conectado directamente a la consola, no se puede sacar. Los puertos del joystick. Los puertos de joystick, que son iguales que los de Mega Drive, Amstrad, es el estándar. Todos siguen el mismo estándar de esto. Efectivamente. Dificultad para el jugador 1 y dificultad para el jugador 2. Ojalá hicieran lo mismo en Dark Souls, ¿eh? Ya, estaba pensando en el mismo ejemplo, digo, pero esto sí que mola. Aquí cambiábamos con este interruptor los canales en que podía emitir la consola, por si uno lo teníamos ocupado con nuestro Betamax. Y este puerto tan extraño, ese es la toma de alimentación de la consola. Y después, pues, por la parte delantera, tiene una ranura para cartuchos, que como os ha mostrado Bruno, pues son así, bonicos. Mete un cartuchito, hombre, y mételo ahí con garbo. Vamos a meter un cartuchín con garbo. Bueno, yo es que nunca tuve esta consola, mis padres no me dejaron enchufar consolas al televisor, con lo porque cual... Porque pudrían el cerebro. No, porque jodían tu imagen, mi cerebro ya daba igual, pero cargarse la tele y quedarse sin Dallas, eso ya no. Entonces, lo gracioso es que esto se dijo un técnico que era vecino, un técnico de televisión, pero en su casa sí las tenían todas, lo cual no tiene ningún sentido. Digo, yo iba a su casa a jugar a de videojuegos Philips y la Atari, pero ¿qué es esto? Pero bueno, da igual, me quedé sin consola. Bueno, años después conseguí una de segunda mano que me regalaron y luego Marcos, él me regaló esto, que esto es un tesoro, que es LT, en teoría el peor juego de todos los tiempos, que hay juegos peores, porque el que ha hecho eso no ha jugado al Eco de Dolphin, pero que está precintado.
A ver, aparte de que eso cuesta 2 millones de dólares por lo menos, no, no creo. Eso podría ser el retiro de Bruno. No creo, pero se culpa tanto a la conversión de Pac-Man como a la versión de E.T. de la crisis del videojuego de Estados Unidos. A ver, es que se supone que el problema que tenían Atari, que Nintendo tomó buena nota cuando sacó la NES, era que esto era un cachondeo. Cada vez había más lanzamientos, no tenían ningún tipo de control sobre lo que se lanzaba. Salía muchísima mierda, salían juegos eróticos, como el del General Caster, los juegos de Mystique, mierda de todo tipo, y entonces pues con E.T. le hicieron el juego en un tiempo récord. A ver, fue el propio Spielberg el que pidió que E.T. fuera un poco como Pac-Man, sí, y así salió. Pero el tío que hizo el juego, el... No me acuerdo cómo se llama, no sé, sí, qué, sí, Warsaw. Tiempo... Nada, hizo el juego en tiempo récord y el juego pues se metió una hostia bastante gorda. Lo que pasa es que tampoco es que fuera responsable, el juego se metió una hostia muy gorda, el Comecoco se metió una hostia muy gorda y en general la Atari se despeñó cuesta abajo. Nintendo por eso cuando sacó su consola puso la política de que todos los juegos tenían que llevar un chip de protección para tener control de lo que se lanzaba, para evitar llenar el catálogo de mierda como le pasó a esta. Pero Nintendo no tenía todas las de ganar porque en el 86 Atari continuó en caída libre con el rediseño VCS 2600 Junior, que viene a ser la misma consola con las mismas prestaciones, como podéis ver también los mismos puertos, pero de una manera mucho más estilizada, plasticosa y metálica. Hay otro modelo que no tengo, que es la 2800, que salió en Japón y que volvía a ser otra vez la misma consola. Luego está la 7800, que se salió aquí también. Bueno, están 5200 y 7800, que son más modernas, más potentes e igualmente fracasadas. Y luego venimos a, pues eso, las consolas Plug and Play que luego sacaron, que tengo aquí la caja. ¿Qué dices? Yo creo que es el primer modelo de Flashback, sí, ¿no? Es el primer modelo de Flashback. La caja está así porque se me inundó el piso. Los vecinos de arriba, su seguro jamás me recompensó. Esto es un vídeo protesta. Pero bueno, gracias a Dios, el plástico, todo el mundo dice, el plástico es el enemigo del planeta. Sí, pero desaba las consolas, es una inundación, amigos. Porque si esto hubiera sido una caja de cartón de ahora, ya no tendría consola. Así que está todo, mira, qué elegante todo. Parece el Exin Castillos, todo puesto aquí. No, no, y lo flipante es que tú puedes utilizar esos mandos en el modelo clásico porque han utilizado el mismo puerto de, sí, sí, de conexión. Y así que ahora echaremos unas partiditas. Porque tú además tienes un modelo ahí más fuerte. Y efectivamente tenemos aquí el último modelo que ha salido. Esta consola es la Atari Flashback X. Es de 2021. Y no se ha puesto a la venta en España y lo que han hecho es, por fin, un diseño de consola mini. Hay distintos modelos de Atari Flashback. Entre el primer modelo que tiene Bruno y el último, que es el que os muestro aquí, que son, ¿a cuál más feo? Hombre, la ventaja que tiene el tuyo es que tiene HDMI, este va por vídeo compuesto. Claro, tiene HDMI, ya tiene la salida USB, y tiene los dos puertos para los mandos y como veis, pues si lo ponemos aquí, es una réplica bastante chula del modelo original, del frontal de madera, del que tanto pues, nos oiréis hablar porque, yo qué sé, pues se le tiene cariño. La madera, la época en la que había madera en los coches, había madera en todos lados. Así que lo que vamos a hacer es ver todos los juegos que traen las consolas modernas porque resulta mucho más fácil conectarlas al televisor y porque la emulación es mucho mejor y así os hacéis una idea de la penuria de jugar con Atari VCS. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Bueno, pues aquí estamos frente al menú de esta Atari Flashback X. Es una consola fabricada por AT Games, que ha hecho miles de ellas y que... Bueno, pues como decías tú, en cada una de las ediciones trae algunas novedades. Lo guay de esta versión es que tiene un montón de juegos de Activision y juegos propios de Atari. No tiene E.T. y no tiene la horrenda versión de Pac-Man que salió originalmente. Para la licencia, amigos. Así que nada, pues cuestión de que vayamos probando. ¿Tienes alguna preferencia? Sí, tú dale para adelante, vamos viendo, a ver. Yo le voy a dar para adelante, pero me da que... Bueno, aquí podemos pasar con el menú en grupos. Está Centipede, está Crystal Castles,
Mira, yo ya sé cualquiera jugar. No, no. Hasta fútbol. Yo ya lo sé. Al fútbol. Quiero que juguemos al fútbol, pero antes quiero que juguemos a Atari Combat, venga, que es mi primer juego ever. Venga. Los dos mandos, que son los mismos del Atari original, tienen una particularidad y es que Bruno tiene ahí uno que incluye los controles de la consola por si no quieres acercarte a tocar los botones. ¡Venga! Dos jugadores ahí. ¡Buah! 720p. Estéreo. The Future. Joder. Digo... Yo no sé por qué pensaba que esto tenía como laberintos o algo. Tiene laberintos o algo. Y tiene un modo de juego con aviones. Pero bueno, ¿qué tanque es este? El mío es un M1 Abrams, por lo menos. El mío es un Juteco 2000. ¡Quita de ahí! ¡Por Sildavia! No puede ser. Ni una pequeña inercia me ha dado mi disparo. Bueno, como veis, el juego es bastante simple. Este juego ha aparecido hace poco versionado en un Mario Party, ¿o me estoy equivocando? Ah, que no me puedo ir, pero qué vergüenza es esta. ¿Qué eres? El tanquista pacifista. Bueno, de aquí supongo que se inventaron los controles tipo tanque. Pues sí, amigos, estos son los gráficos que había en aquella época, el teletexto. Qué gozada. Bueno, pues aquí estamos en un... prácticamente el Top Gun de la época. Que la diferencia de... a diferencia de los tanques, evidentemente los aviones no se pueden parar. Mi te puedes esconder en las nubes. Mi avión gira menos que... No, es que se gira con arriba y abajo. Y no hace falta esto, darle... El varón rojo contra el pierno de Yuna es esto. No, ya hemos entrado en... mira como Tom Cruise, como te he emboscado. Oye, pues tiene su gracia, ¿eh? Porque aquí además... ¡No! Tiene su gracia y su injusticia. Ahora sí. Toma. Hemos chocado en el aire y hemos muerto los dos. Podría además pasar por un juego de Fórmula 1 en que disparasen... Esto en aquella época con imaginación podía decir que esto es hasta el pájaro loco, o sea... Bueno, vamos a probar otra cosa. Sí, lo dices ahora que ya sé cómo derribarte. Claro, como los franceses, yo me aprovecho de la ventaja táctica y si no, luego digo que no. Mira, cómo juegan en formación, amigos. ¡Vamos! Esto es como jugar... ¡No! ¡Gol! ¡Mira! Los juegos artificiales. Bueno. Yo pensaba que era... Las secuencias CG. ¡Hala! Lo que ha dicho Bruno. Pero no sé cómo es posible... ¡Venga ahí, echando pixelado! ¡Buah! Ahí está. ¡Vámonos! Venga ya. Ahí está mi casilla, pixelado. La copa teletexto. No sé por qué he perdido el control. Me mola mucho el mapa de la izquierda. Cómo indica en qué posición del campo te encuentras. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ¿a quién se le habría ocurrido hacer un juego de fútbol 4 contra 4? No lo sé, sin faltas, sin fuera, ni nada. Sin fútbol, de hecho. ¡Se escapa, Liberaton! A ver... Hay un momento en que si tu jugador de un extremo sale por el lado, no puede, efectivamente. Bueno, este de 89, ojo, cuidado, ¿eh? Y llevan ropa multicolor. Ahí estamos. Ah, yo soy la defensa. Ah, yo soy el ataque. Ahora me...
Sacas tú. ¿Por qué? ¿Por qué invierte dos colores? ¿Por qué invierte dos colores? Yo no lo entiendo. No, no los invierte, ¿no? Venga, un triple. ¡Triple! Nada, sí. Joder. ¿Ha entrado? Joder, sí que ha entrado. Ha hecho una parábola rarísima. No, no, pero mira, te ha dado los puntos a ti. Un mate. Madre mía, qué juego, tío. Venga, vamos a poner Puyan. Puyan, que debía ser el género de juegos de cerditos. Puyan de Konami. Dos jugadores. No sabía de qué. Mira, este está chulo. Claro, porque tienes un tío con una maceta en la cabeza. A ver, esto se supone que es, tienes que ir a todo el botón, creo, ¿no? Ahí. Esto es un cerdito. Sí. Y los lobos. Pero estás jugando tú. Sí, yo puedo bajar tienes y subir. Tienes que disparar los huevos de los lobos antes de que caigan abajo. Que son lobos. Son lobos, los de arriba son lobos. Entonces tienes que disparar las flechas para que los lobos se metan en el ostión antes de que caigan abajo y se lleven ahí a tus parientes. La máquina ha molado un montón, la recreativa. Al contrario que el juego de Atari. Hombre, al menos los cerdos parecen cerdos. ¡Viene! ¡Qué cabrón! Digo... Mira, ves, en cuanto están los tres ya, la magia te mete por caos. O sea que viene a ser la adaptación sin licencia de los tres cerditos. Mira, ¿pero mira, por qué los lobos parecen cocodrilos? Pues, bueno, pero está bien, son lobos. Son lobodrilos. Al menos el cerdo parece un cerdo. Sí, eso es verdad. Es que me hostia me he metido. No tengo muy claro por qué ningún cerdo querría coger a otro con una caña de pescar. A ver, y los lobos tampoco entiendes por qué están usando globos para bajar, pero bueno. O sea, todo el concepto es raro, pero... Bueno, es verdad que es jugable. A mí esta máquina siempre me ha chiflado. Parece que estamos haciendo un ejercicio por coger los juegos más raros de la consola. Bueno, vamos a poner otra cosa. Tiene juegos de Activision, la consola, así que vamos a poner el Pitfall, si quieres. Venga, Pitfall. Bueno, tiene todo lo visible y lo invisible. Ahí está. Vamos allá, con copyright de 2019. Porque este juego supongo que... Como salía en Call of Duty. Vamos allá. El Uncharted de Atari. Este juego fue la hostia en su día. A ver, tiene ahí sus serpientes King Cobra. Esto para la gente, y ahora muero. Para la gente que no lo sepa, que lo sabe todo el mundo, Activision se fundó por programadores que estaban hartos de que no les dieran reconocimiento a sus juegos. ¿Cómo ha cambiado? Esos cocodrilos son como los cerditos del... de tu Puyan. Jesús. ¡Wee! ¡Por gilipollas! En la última ya está. Te veía bien, tío. Tenía fe en ti. Troncazo. Tenía fe en mí, pero me he quedado colgado. A ver, ahora. Troncazo. Se veía venir. Tío, yo veía ahí claramente. Arenas movedizas. ¿Sí, no? Ojo, Bruno, que vas mal. Copia de 1982. ¿Podemos otra cosa? Venga, vamos allá. Volvamos a la casa encantada. La estrella original era así ya, ¿eh? Esto era el terror en 2600. Y sigue siendo terror. Ahí está. Coge... ¿Qué será eso? ¿Una pala? Será un hacha. Coge la flecha, sube por aquí. Lleva tu flecha por allí. A ver. Prácticamente es el Resident Evil de... Esto es el papá de los juegos de terror, ¿eh? De este tipo. A ver, vamos a contar con que eso es una llave y eso es un interruptor. Y eso es un ataúd. No lo sé, ahí se... ¡Sí! ¡Mira! Se han apagado las luces. Sí, llevas una... Ahora llevo una linterna. Que pareció un Smiley sangrando, ¿eh? Ya, por un momento no tenía muy claro si era el juego de Watchmen. Aquí puedo coger la varita mágica. No. Parece un crucifijo, además, que otra cosa.
¿Un crucifijo? Pues he dejado mi artilugio. Supongo que será un altar de sacrificio. Pues ya puedes pasar. Volvamos por la penumbra. Madre mía. El terror. Por este caminito. Esto con mucha imaginación. Seguía siendo una casa. ¡El fantasma! ¡Que se me come el fantasma! ¿Eh? Este es muy famoso también. Sí. Y de nuevo con copyright de 2019 porque también aparecen en Black Ops. ¿Estás? ¿O la doy yo? Ahí está. No rompas el fuel. Toma ahí. ¡Hala! Barcazo. Los chaleses. ¿Por qué te las arreglas para que en todos los tíos brunos que me toca a mí suplente salen las consolas más penosas? Oye, pues este sí está curradito, ¿eh? Joder, este está guay, es igual que la máquina. Porque no es la versión original que aparecería. Sí, presiona Fire a ver si apareces tú. No, esto va por turnos. No, tranquilo, tú juega tú. Esta hasta que te maten seguramente. Pues esta versión está genial, ¿eh? Sí. No. Dentro de su simplicidad, esos juegos cuyo diseño siguen resultando brillantes. A mí me mola el concepto de que cada vez vaya más acelerado porque cuando hay menos sprites en pantalla no tenía manera de regularlo. Iba a jugar más rápido y al final se encontraban con que era lo que me ha molado del juego, porque van zumbados. Pero cuando queda uno solo... Sí, cuando queda uno solo es pura chiripa. Anticipar el disparo. ¡Vamos! Dale, da, cera. Da igual, si esto... Bruno con Space Invaders. No, no me lo ha hecho nadie, voy a disparar la roca. Esto me lo contó mi primo el Rachi. ¿Se puede ser más retro que un tío Bruno jugando a Space Invaders? Sí, señor, muriendo. Space Invaders. Pero es verdad, tú no tenías ningún amigo que decía, ¡ay, chulo, esto! Sí, incluso... Si disparas por aquí, no te dan. En mi mente infantil era buena idea romper tus propios búnkers. Mira. Y se me ha escapado. Bueno, vamos a poner otra cosa, ¿no? Pero este está muy chulo, ¿eh? Buena adaptación. Sí, señor. Breakout. Venga, no puede fallar. Es un clásico. Dale, ahí. ¡Bolita! ¡Aparece! Deja ahí, ¿no? A ver, está. Madre mía. Joder. Chicos, no juguéis con joystick. ¿Vamos? Ah, sí. A mí me gustaba cuando colaba la bola arriba. Sí, y hacía el rebote tonto. Pero no es lo mismo jugar al Arkanoid con cierta sensibilidad que volver a estos mandos. Yo creo, la primera máquina que jugué en mi vida era uno de este tipo, pero con un saltimbanqui. Bueno. ¿No te atreves? No seas, no seas ruin. No, vale, Resume game. Yo me atrevo. Goza con esos mandos analógicos, ¿ves? Una mierda. ¿Ves qué sensibilidad? No dirás que no te lo advertí. Venga, te doy otra oportunidad. Es que tienes que ir al toque. Claro, tienes que ir al toque, pero sabiendo que el mando solo responde a partir de cierto punto. La primera parte de la inclinación es solo para fastidiar y la segunda parte es la que funciona.
Ahí le he dado de auténtica chorra. A ver, este juego, a lo mejor jugando con el pádel, sí, tiene, claro, tiene mucho más sentido. Bueno, jugando con los mandos, pues es lo que es. Pues no sé si ya... Más o menos ya hemos visto. Vamos a ver si hay alguna otra cosa que tenga su gracia. ¿Cómo le has dado? Mira, bueno, Super Cobra es buen juego. Venga, acabamos con Super Cobra. Acabamos con Super Cobra. Venga, vamos con Super Cobra. Este es el de Konami, entonces supone, ¿no? Que la secuela del... Que era la secuela del Scramble. Vamos ahí. Helicóptero poderoso. Hostia puta. No, no, tienes que proteger a... Sí, sí, este es el Cobra de... El Cobra de Konami. Que es igual que el Scramble, que tienes que ir recogiendo el depósito de gasolina. Eso es. Y esquivando los misilitos. ¡Wii! ¡Wii! A ver, aquí el sonido está guay, porque emula perfectamente los rotores del helicóptero. Sí, sí. O yo qué sé, una abeja que se haya colado en casa. Moribunda. Fácil es, ¿eh? Porque... En la recreativa... Ya, que... No, es que no veo aquí que despeguen esos misiles a fastidiar. No. Ahora, por hablar. Pues eso, el botón es para las dos cosas. Sí, claro. ¿Dónde está el botón B? Es un H61. Aquí se inspiraron para hacer Apocalipsis Now. Es más feo que pegarle un padre, que esto es así. Pero es gracioso. No tengo muy claro que en su día resultase tan feo. A día de hoy es horripilante. Hombre, pero la verdad es que en su día, pero si tenías esto... El helicóptero se reconoce como helicóptero. Uno de los juegos que más me han gustado en mi vida fue el Harrier Attack de Amstrad, y mira que era feo, macho. Sabía que lo ibas a decir. Es que todos los que teníamos hasta estábamos enamorados de ese juego. De nuevo jugaba el macho. ¡Hey! Pues ya. Y nada. Claro que suena. Todas las alarmas. Ah, muy bien. Que me quedaba ahí. ¡Sí! ¡Ya se dispara! ¡El misil! Le ha costado el misil. Bueno, David, bueno. ¿Qué me estás contando? ¿Qué reflejos de puta? No hit run. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Fogán? No, vamos. Podríamos mandarle a pasapalabra perfectamente. Bueno, ya habéis visto que hubo un tiempo en que las consolas se hacían de madera. No es de madera de verdad, es un frontal de plástico que imita madera. Hubo un tiempo en que los juegos eran penosos, como os hemos enseñado. Los jugadores también éramos bastante malos. Ahora se dice mancos, que es lo que dicen los modernos. Papá, cómprame un Pokémon, papá. Pero así es como empezamos, o al menos así es como empecé particularmente yo, con Atari 2600, que aquí en España tampoco es que tuviera un éxito tremendo. Era cara y tenías que tener unos padres que no se callaran la milonga de que se jodió el tubo de imagen. Pero bueno, si te va el rollo de fetichista del pixelaco... Teletextil, pues claro, es una consola hipster y tiene los peores juegos de fútbol de la historia de los videojuegos. ¿Por qué te he ganado? Porque me ha ganado, vale, pero son los peores. Eran horribles. Es que, mira, voy a volver y a ese defensa que no defiende y a mi portero que no está, es que los voy a crujir. Bueno, después de sacar esto ya, el próximo vídeo tendrá que ser el juego de la taba. o el libro de recortables de la posguerra, algo de eso, de guardias civiles y legionarios. Pero para saberlo tendrán que darle like y suscribirse para que hagamos más tíos brunos. Cosas más modernas, pero lo haremos. Esta consola está muy bien, además David ha dicho que me la va a regalar, así que estoy muy contento. ¡Dale al like!